Buenas noches para todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Placer saludarlos. Ya estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom. David, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Semana que se terminó muy bien. Vamos a dar un repasito. Qué bonita semana. Esperemos tener una mejor semana. Realmente dos operaciones muy buenas que cubrieron las pérdidas que eran las que habíamos iniciado en Euroyen y Australiano Kiwi. Vamos a verlas, pero bueno, primero que todo, saludarlos. Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a dar unos minutos mientras va llegando la demás gente. Por acá, un saludo a Eduardo desde Tijuana. Fran, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Fabricio, buenas noches, bienvenido. Yesid, un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Ya volvimos a los premercados los domingos. Sé que los extrañaban y pues bueno, ahí vamos a hacer el esfuerzo. Esta semana les comentaré, tengo una, digamos, una preaprobación para iniciar los webinars de futuros. Sin embargo, pues como ya empezamos los domingos, tendremos que hacerlos, digamos, en parejo con otro webinar. Escogeré, no sé, tal vez los lunes o los martes, ¿vale? Para que hagamos entonces los webinars de la plataforma de CQG y podamos entonces empezar con ese mercado tan hermoso como es el de futuros. Ángel, ¿cómo estás? Jefferson, bienvenido. Elena, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Hendrix, un placer tenerte por acá. Espero hayan descansado todos muy bien y estén listos porque nos vamos entonces con un premercado semanal. Vamos a ver qué oportunidades tenemos y, por supuesto, si hay algo que operar, lo programamos. Empecemos con el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Dicho esto, vámonos a nuestro MT4 de Tikmin. Quiero que empecemos con la primera operación que planteamos el día jueves. Si lo recuerdan, creo que la programamos en vivo. El activo en el marco de una hora estaba haciendo efectivamente una formación en P, un patrón de continuación alcista, ¿vale? Efectivamente, pues dio entradas en rango un poco. Finalmente, yo terminé cerrando la operación en el 2 a 1 debido al horario en el que ya estábamos. Entonces, cerramos con dos veces el riesgo que se estaba asumiendo. Una operación que identificamos gracias al marco diario. Vela de indecisión seguida de una vela de rango amplio. Técnicamente demostraban mucho interés alcista para el australiano. Bien. ¿Tiene posible continuación? Sí, efectivamente la tiene. Vamos a verlo en una hora. Voy a quitar ya este pivo que pues, ya no, en este momento no nos interesa porque ya la operación se dio. Me parece que tiene espacio de subir hasta el 1.07.045. Tiene muy buen espacio. Sí, tal vez un patrón en 5 minutos para en europea o en americana. Sería muy interesante de negociar. Entonces estaremos muy, pero muy pendientes de lo que pase con este par. Sin embargo, ahora le damos una revisión más particular. Vamos con Euroyen, con el que también se nos cumplió la hipótesis. Recuerden que teníamos ruptura de línea de tendencia, de micro tendencia bajista en el marco de una hora. A mí esa, digamos que ese patrón me gusta mucho. Puse un stop loss bien ubicado porque estuvo muy cerca de sacarme en casi tres oportunidades. Efectivamente, en la madrugada del viernes se dispara y me toca el objetivo, que era el 126.84. Listo, take profit 5 a 1. Habíamos perdido en dos operaciones. Me dejó una ganancia neta de 3 a 1 esta semana, por lo que, pues, digamos que en un día se recuperó todo. Me sigue pareciendo muy alcista. Efectivamente, tiene espacio de llegar a 127.37. Vela de rango amplio, muy bien. Está muy, muy bien. No tiene todavía sobrecompra. Cualquier patrón alcista, creo que podríamos entonces confiar en él para ir a buscar largos. Realmente muy buen activo. Con esas operaciones finalizamos la semana. Listo. Ya, pues las de principio de semana fueron algunas que nos sacaron en stop loss, como Libra Kiwi, y que después se terminó desarrollando. Pero bueno. En fin, tuvimos una semana positiva. Vamos a empezar ahora sí
con esta hermosura de euro que lo esperé toda la semana. Sin embargo, no me dio el patrón que creo que se pausó el video en Facebook un momento, entonces lo esperé toda la semana que me diera el patrón alcista, no me lo dio. Hasta hoy en día creo que ya me lo va a dar. Vamos a revisarlo. Marco semanal, me encanta, de verdad me encanta lo que hizo. Un segundito. Pongo la herramienta de dibujo. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos? Miren esta belleza. Cuando la vela estaba acá, me tenía algo preocupado. Pero como finaliza con mecha y el cuerpo finaliza en el 1.20.47, esto nos constituye, qué pena, un segundo HL o segundo mínimo mayor con la posibilidad del rebote hasta el 1.32.64. El marco semanal es absolutamente alcista. Es una corrección ordenada inferior al 50% de todo el movimiento alcista. Tito, ¿cómo estás? Listo, inferior al 60% del movimiento alcista. Es el segundo mínimo mayor de continuación alcista. Creo que está clarísimo la dirección técnica del eurodólar en el marco semanal. Creo que no hay la más mínima duda. En el marco diario tenemos entonces claramente la ruptura de la línea de tendencia en la que discutíamos si iba o no a ser una ruptura fallida. Fíjense que no lo fue. Efectivamente, el activo rompió y cayó hasta su próximo soporte, que fue el 1.19.39. Es decir, efectivamente cayó como lo tenía que hacer con la ruptura. Sin embargo, aparece esta vela de rango amplio marcándome un shakeout o vela envolvente que podría estarnos dando la señal de continuación alcista que necesitamos. ¿Por qué no interpreto esta vela verde como un posible pullback para que el activo continúe cayendo? Porque me muestra fortaleza de finalización en una zona de soporte. En ese punto, yo creo que el activo podría seguir subiendo. Rodri, muy buenas noches. Y Jaime, buenas noches. También bienvenido. Vale, si nos vamos al marco de 4 horas, pues efectivamente el activo tuvo una fuerte devuelta. Me preocupa que se está ubicando por debajo del 1.20.57. Sin embargo, en el marco de 1 hora, creo que la hipótesis pues está muy clara. Yo simplemente necesito que el activo o se enrangue antes de romper, ¿vale? Que haga una lateralidad, o si no la hace, entonces que rompa y me dé un patrón alcista por encima del 1.20.55. Cualquier patrón de negociación alcista, yo me iría a negociarlo al alza. Creo que realmente me gusta muchísimo este euro dólar. Parece que tiene toda la proyección alcista necesaria. El marco semanal ya se está alineando con el marco diario y los intradía pues me están dando una opción muy, pero muy interesante a guiar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Realmente yo creo que el par hasta el momento pues claramente es el primer activo que hemos visto, pero muy interesante para la negociación alcista. Hay que tener cuidado también. Recordemos que puede ser que esto llegase a ser un pullback. Sin embargo, yo creo que no va a ser. Va a ser alcista en mí. Toda mi opinión es alcista. La libra, bueno, pues la libra que tuvo una semana interesante debido a los fundamentales que tuvimos, muy alcista, muy, muy, muy alcista, ya rompió la línea de tendencia principal bajista, continuación alcista. En el marco diario está desarrollando un mínimo mayor. Vamos a trazarle acá una nueva resistencia en esta zona de picos. La verdad, pues técnicamente no me gusta. En el marco de 4 horas tiene, pues, esa fuerte resistencia en el 1.37.46. En el marco de 1 hora, pues tampoco es que esté muy agradable. A mí la libra, pues a excepción del fundamental, creo que es un activo que no me llama la atención para toda la semana. Realmente no me llama la atención en lo más mínimo. Entonces creo que yo, en lo personal, pues la omitiré. Ya cada quien toma su decisión, yo voy a omitirla. El dólar australiano realmente ha tenido un comportamiento un poco inusual. En el marco semanal está haciendo un patrón absolutamente alcista. Esto, al igual que en el eurodólar, es el segundo mínimo mayor. ¿Listo? Segundo HL o segundo mínimo mayor con posible desarrollo alcista. ¿Listo? Un posible desarrollo alcista interesante. Recordemos que si el activo rompe esa resistencia del 0.77, la próxima resistencia que encontraría. Miren la fluidez que tiene. A ver, no, es que en realidad es esto. O sea, tiene muchísima fluidez a largo plazo. Bastante, bastante.
Hola, Jonal, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno tenerte por acá, eres bienvenido, ¿vale? Entonces, segundo mínimo mayor, aquí me encanta la vela de rango amplio que presenta, listo, con posible continuación hasta el 0.75, que perdón, 0.7810. Me gusta muchísimo esa vela de rango amplio, me parece que también está muy interesante para compras. En el marco de 4 horas, rebotó muy bien, salió de esa zona de núcleo de mercado, tiene muy buena perspectiva alcista. Y en el marco de 1 hora, pues yo simplemente estaría esperando un patrón de continuación alcista. Quiero ver 15 minutos. 15 minutos está un poco extendido. Esto podría ser que el activo corrija y tal vez nos dé la oportunidad de negociación en europea o en americana, ¿vale? Me gusta mucho. Hay que tener cuidado con la SMA 200. Está rebotando en ella. ¿Listo? Podría ser entonces una señal de posible finalización alcista, pero no finalización de corrección en precio, sino de lateralidad, porque realmente está muy fuerte el dólar australiano. Creo que compras las buscaré en Americana mañana. ¿Listo? Me gusta mucho. En cambio, el kiwi, pues está muy aburrido en mi perspectiva. ¿Por qué digo que está aburrido? En el marco de 4 horas, fíjense, se mueve entre el 0.7145 y el 0.7223, ¿listo? Nos sale de esa zona y pues a mí negociar activos que están enrangados no me gusta para nada. Marcos, me parece muy alcista, buenas noches, muy alcista, me gusta bastante. El kiwi, pues perspectiva semanal muy alcista desde que rompa el 0.7235, tendría muy buen espacio para subir, pero en el marco diario está lejos de romper esa zona y en los marcos intradiarios creo que no me gusta en lo más mínimo. Si tuviera que escoger, pues por supuesto me iría con el dólar australiano, pero sin pensarlo. El dólar contra el dólar canadiense, que la verdad pensé iba a tener un viernes interesante debido a los dos fundamentales, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, realmente me desilusionó completamente, no hizo nada, realmente está muy aburrido este activo. En el marco diario se está enrangando, es un activo que me cuesta creer que haga esto porque siempre el dólar contra el dólar canadiense para mí era uno de los activos más fluidos, con mejores patrones, y en este tiempo, pues realmente ha estado muy aburrido. Varias rupturas fallidas. En los marcos intradiarios se ve bajista, sin embargo, no encuentro un patrón de negociación interesante. Aunque bueno, la semana pasada lo negocié y me dio un 3 a 1, muy interesante, pero pues en este punto creo que no hay nada. Bajista, pues tiene espacio hasta el 1.2714, ¿listo? Ese sería como el espacio intradiario, pero no sé. No buscaría negociaciones aún hasta que haga algo interesante. ¿Listo? Hasta que haga algo interesante, creo que me llamaría la atención. El dólar yen, este sí me parece que puede tener oportunidades, ¿vale? En el marco semanal ya está ubicándose en una resistencia en ese fuerte rebote, el 105.54, y fíjense lo que realmente me gusta. El marco diario está presentando un patrón técnico de finalización muy claro, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas alcistas me constituyen un rally de movimiento extendido en velas. Tenemos cola de techo que se cruza con una SMA, posible finalización, y tendríamos entonces la posibilidad de que corrija hasta el 104.65. Si miramos la correlación entre los pares direccionales euro, libra, australiano y kiwi que están alcistas y el dólar canadiense que se ve bajista, pues el dólar contra el yen debería entonces empezar su etapa de corrección. Nosotros podríamos claramente, como tenemos una tendencia bajista en los marcos mayores, buscar un contratendencia intradiaria. ¿Cómo lo haría yo? Pues bueno, creo que es muy sencillo. La línea de tendencia característica, ¿vale? La que unimos acá, vamos a ponerla por acá realmente porque esta sería la zona. Línea de tendencia, sabemos que el activo pues está un poco inclinado, un poco vertical. En cualquier momento podría vulnerarla y siento yo que de vulnerarla podríamos entonces buscar cortos. ¿Listo? Hay mucha alineación esta semana, nos dice David. Correcto, así es, creo que está muy bien. Esta cola de techo podría hacer que el activo caiga, simplemente hay que esperar la confirmación de ruptura, pero si la rompe, yo busco un patrón bajista en cualquier marco de tiempo intradiario, puede ser incluso 5 minutos, y buscar ventas me parece una excelente opción para dólar yen hasta el momento. ¿Listo? Compras las descarto. Y miren, continuando con la alineación, el dólar contra el franco rebota en ese 0.90, ¿listo? Patrón de finalización. Y miren esa hermosura de shakeout que aparece. Muy hermoso ese shakeout. Miren esto.
Patrón de finalización, ¿vale? Movimiento extendido. ¿Qué debería ocurrir entonces? Una corrección hasta el 0.99. Profe, estoy en cero. ¿Hay posibilidad de ver tus clases desde el principio para aprender de lo básico, porfa? Claro que sí, Jonal. En YouTube, buscas TICMIL español, análisis de mercado y tendencias. Y ahí puedes ver las clases. Yo llevo ya un año, entonces puedes buscar desde hace un año las clases y te encontrarás con clases ya desde el principio, digamos, con una introducción a lo que es el mercado financiero. Byron, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, esta alineación hace que realmente ya quiera negociar el franco suizo. Incluso creo que en 15 minutos ya debe tener un patrón. Vamos a ver. Está haciendo un enrangamiento interesante, ¿vale? Muy, muy, muy interesante. Ahora hay que tener en cuenta que esta zona, vamos a marcarla, esta. Quiero marcarla como si fuera una intradía. ¿Listo? Si rompe esa zona, me parece que podría bajar hasta el 0.89139 y yo buscaría un corto en el dólar contra el euro. ¿Listo? Me gusta patrón de finalización y la alineación, pues está muy, muy bien. Entonces deberíamos esperar que el dólar empiece con una fuerte caída esta semana. Vámonos con los metales. El oro, con un pequeño gap alcista, marco semanal. Pues sabemos que está haciendo, digamos, una corrección cercana a su línea de tendencia principal. Nos dice de Charles Dow que esa corrección podría ser entonces el impulso, el nuevo impulso alcista que llevaría al oro probablemente hasta el 1954, por supuesto, eso en el largo plazo, ¿listo? Hablando del corto plazo. En el marco diario, ese rebote me gusta que se ubica por encima de 1814. Sin embargo, no sé, no creo, no le veo mucha perspectiva alcista. David, ¿cómo estás? Buenas noches. No le veo muy buena perspectiva alcista porque en el marco de 4 horas lo que está haciendo sería un pullback a esa zona, ese antiguo soporte del 1826, convertirlo en una resistencia y probablemente continuar a la baja. Eso no me agrada. Pero bueno, finalmente creo que el oro no me gusta para la negociación intradía. A largo plazo buscaría compras, ¿listo? Digamos en un trade tipo swing buscaría una compra, pero en el corto plazo no me gusta. Aún no me parece que tenga un patrón claro y tal vez se pueda demorar bastante. Al menos eso es lo que estoy viendo. Podría demorarse bastante en dar un patrón claro, ¿listo? A ver si de pronto la plata nos ayuda un poco más. La plata sí tuvo una continuación alcista más interesante, pero es que en los marcos diario y semanal pues no me dice mucho. Posible continuidad alcista. Rebotó en SMA 200. Bueno, esta de pronto está un poco más clara al alza. Tal vez por encima de los 27,41 encontremos alguna posibilidad de compra. ¿Listo? Ronnie Pura Vida, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, creería yo que en una hora podríamos encontrar alguna posibilidad alcista, pero no lo veo muy claro. ¿Listo? Tampoco es que. Bueno, si tiene uno. Activos tan interesantes como el euro, como el yen, como el franco, como el dólar australiano, pues para qué ir a buscar un patrón donde no lo hay. El petróleo, pues qué belleza, habíamos hablado del banderín alcista, pues lo dijimos, ¿vale? Esta zona tan interesante, ¿listo? Hermosa zona, ese rectángulo. Se rompe el 53 y pues no, se fue sin dar patrón. Yo alcancé a pensar que iba a ser un throwback, no lo dio. Listo, no lo dio entonces. Nada, ya se fue, tiene fluidez, está rompiendo una línea de tendencia en el marco mensual. Vamos a ver, porque apenas estamos comenzando febrero. Eso habrá que demostrarlo a finales de febrero. Por supuesto, ya tiene sobrecompra y extensión en el marco de 4 horas. Yo ya no lo negociaría al alza. Me parece que para corto sería muy peligroso, incluso con la verticalidad. ¿Qué esperaría yo? Un patrón en el marco diario, pero ni siquiera creo que lo de esta semana. Creo que va a tardar más allá de esta semana. Listo, ese patrón. En el marco diario, me parece a mí que necesitaría corregir al menos hasta el 55,70, ¿vale? Entonces, vamos a revisar. Franco, claro que sí, ya nos vamos para los índices. Aunque, bueno, es que sí está muy bullish, está muy, muy fuerte la alza, entonces, cortos por nada del mundo. Vamos a ver si de pronto nos da esa corrección que tanto estamos necesitando. Vámonos con los índices americanos, que nuevamente en máximos históricos tenemos a nuestro amigo el Standard & Poor's, que después incluso de unas nóminas no agrícolas, llamémoslas negativas, listo, no fue el resultado esperado,
pues están alcanzando máximos y máximos y máximos. Listo, el viernes realmente tuvieron un rally imparable. Habíamos hablado la semana pasada en este punto, dijimos compras, pues el que compró, qué belleza, y se aguantó, pues debe estar muy contento porque realmente la valorización estuvo impresionante. Bueno, pues ya saben mi opinión, los que han estado conmigo en varios webinars, que yo, pues cuando ya alcanzan máximos es el punto donde yo ya no busco más compras. Yo busco las compras aquí cuando el activo corrige. Necesito una corrección, sin embargo, la tendencia está muy clara al alza, muy fuerte. Yo no buscaría ventas, ¿listo? Busqué ventas esta semana, ¿listo? Y me tocó salirme en break-even. Afortunadamente no perdí, pero bueno, me salí en break-even para una posición que había buscado en venta. Muy fuertes. Me gusta tal vez digamos que retorna la línea de tendencia. Eso es un patrón para buscar una venta, un corto, pero pues no sé. Yo la verdad en lo personal creo que me quedaré quieto hasta que dé una corrección interesante. Nuevamente, por ejemplo, que vuelva al 3676 sería una zona clave para nuevamente buscar compras. El Dow Jones, de igual forma, pues ya está alcanzando, digamos, esa resistencia de los 31.292. Listo, podemos marcarla también en el marco de 4 horas. Vamos a trazar esto, vamos a dejarlo con el magenta tradicional para identificar, pues, que es una línea correspondiente del marco diario, de marcos mayores. Está muy alcista, necesito lo mismo, una corrección para seguir buscando compras. Ventas no la haría, la verdad no la haría. Cuando está la tendencia sigue fuerte. El Nasdaq también, máximos históricos, por supuesto, en correlación con estos dos índices, algo completamente normal. Creo que la situación es la misma. Buscaría una corrección al menos hasta el 13.135. En esa zona creo que habría algún patrón interesante de compra. Si es que llega, por supuesto, ahí puede que sigan subiendo. La verdad, iniciaron muy bien en el pre-market. Muy, muy bien. Vamos a ver qué pasa mañana en la apertura. Los europeos, al igual, completamente correlacionados, máximos históricos alcanza nuestro amigo el Nasdaq con una super vela de rango amplio en una hora, increíble qué fortaleza la de los índices. Eso es muy bonito y todo, pero pues sabemos que ya en cualquier momento se tiene que venir necesariamente una corrección, ¿vale? Vamos a revisar el Eurostoxx. A ver, lo mismo rompió, uf, qué belleza el Eurostoxx con esa ruptura. Muy fuerte, y vamos a ver, perdón, el IBEX no iba a ver, era el FTSE. A ver si por fin rompió, ¿no? El FTSE nada que rompe con esa micro tendencia bajista del marco de 4 horas, que sería como nuestro patrón de un indicador alcista. El FTSE todavía está muy lento, realmente muy enrangado en los marcos intradiarios, entonces, pues tenemos que tener un poco de cuidado acá. Vámonos con los pares menores. Listo. Tenemos al canadiense contra el yen absolutamente bullish. Claramente esto tiene que ver con la debilidad del yen de la semana. Muy, pero muy, muy bullish. Ya me toca empezar a trazarle nuevas zonas de soporte para esperar a buscar correcciones. Pero está muy, muy, muy alcista. Ya, bueno, miren, aquí realmente hubo la oportunidad cuando se acercó esa línea de tendencia. Los que compraron en esa zona, pues muy felices de todo lo que ha subido, aunque bueno, tuvo correcciones. Listo. Sebas, ¿crees que continuarán unos 1.000 pips al alza los índices? Bueno, no creo. No creo. Antes de eso, Franco, necesitan una corrección. Listo, porque es que ya están demasiado. No solamente es que estén en máximo, es que están muy verticales y con la verticalidad generalmente se necesita entonces una corrección. Listo, ya sea lateral o ya sea en caída. Canadiense contra yen, ¿qué esperaría yo? Una corrección al 82.10. Listo, esa sería mi zona de compra. Necesito que caiga hasta el 82.10 si es que quiero buscar compras. ¿Listo? Libra yen, después del fundamental de esta semana, pues miren esa, ya cuántas velas alcistas. Ya tenemos que lo mismo, empezar a buscar nuevas zonas de resistencia. Podríamos encontrar este pico como una posible resistencia. Wow, qué buena noticia. Byron, mañana inician los futuros de Ethereum en la Chicago Mercantile Exchange. Impresionante, qué belleza escuchar eso. Eso ya me ratifica entonces la confianza que tengo para comprar Ethereum. Realmente estoy desesperado porque necesito que me llegue un dinero, una inversión, pero todavía no me ha llegado. Y hasta que no llegue, pues no he podido comprar Ethereum. Pero pues ya con esa noticia, creo que me voy muchísimo más tranquilo. ¿Listo?
David nos dice el índice japonés está volando. Ya lo revisamos, claro que sí también. Ya revisamos bueno, si quieren de una vez hagámoslo. Vamos a ver el Nikkei, que de verdad hace mucho no lo veo. El Nikkei, uf, qué belleza. Wow. Impresionante. Impresionante, realmente impresionante. Miren esta belleza de zona de compra. Vale, creo que incluso era esta. Sí, acá. Rompió y se fue. Qué belleza. Lo que pasa es que ya, pues en este punto, uf, wow. Qué vela tan hermosa. Yo creo que hacer un hold en una posición y ver esta vela, pues lo deja uno muy contento. Muy, muy, muy contento. Bueno, íbamos en libra yen, estábamos esperando la corrección, sin necesitar realmente una corrección fuerte. Esta semana no le veo como muchas posibilidades interesantes. Vamos a ver libra kiwi. Bueno, llegó una resistencia, no pudo finalmente con el 1.91, estaba haciendo un hombro cabeza hombro invertido. Vamos a dibujarlo por acá. La verdad, yo creía que si hacía realmente la ruptura de ese hombro cabeza hombro invertido, pues entonces podía efectivamente subir hasta el 1.9468. Sin embargo, pues no pudo y esta vela me parece como un patrón de finalización. Yo creo que sí se podría buscar cortos en H4 o cola de techo, vela de rango amplio. Pareciera que se quiere desarrollar, lo que pasa es que en intradía no le veo como un patrón interesante, no me gusta, pero sí le veo como la proyección de caída. Hasta el 1.88 tendría espacio, ¿listo? Para que tengan en cuenta si quieren ir a negociarlo. Me parece a mí que esa es una zona interesante. El euro australiano, pues bueno, yo llevaba esperándolo para compras bastante, pero pues fíjense que también es que el marco semanal está muy débil. Realmente, sí, esta sería la zona de soporte. Vela de rango amplio en el marco semanal bajista, no me gusta. En el diario estaba esperando que en esta zona hubiera una ruptura fallida. No sé. John Freddy, claro que sí, me encanta. En correlación con el euro, muy alcista el australiano. Me encanta el australiano para comprar. John Freddy, cualquier patrón en intradía me gusta muchísimo. Ya tiene varias velas bajistas este euro australiano. Yo creo que la única posibilidad para buscar compras es que se ubiquen por encima del 1.5784. Ventas no buscaría y pues compras las veo difíciles porque pues le va a costar vulnerar esa zona, sobre todo con la fortaleza que tiene el dólar australiano en estos momentos. Entonces, pues vamos a ver si lo logra. Dólar contra el peso mexicano, pues claramente en correlación con todo lo que está sucediendo, el dólar muy, muy débil. En el marco diario volvió a ubicarse por debajo del 2020, que era la zona que nos decíamos podría ser de compra. Un activo que realmente ya no tiene unos patrones interesantes, realmente se está moviendo muy similar al dólar contra el dólar canadiense, a punta de fundamentales, y pues eso a mí no me gusta. Hay gente que le encanta, dice gente que le encanta negociar eso así, y a mí en lo personal no me gusta. Yo siempre busco patrones técnicos por encima de cualquier cosa, y pues si un activo en la gráfica no me lo da, sencillamente lo omito. Mi perspectiva claramente es bajista. Buscar cortos no es una idea descabellada realmente. Creo que incluso tiene muy buena fluidez bajista. Mi marco de 4 horas tiene muy buena continuación. Si uno lo ve en 15 minutos, fíjense, estaría haciendo un excelente patrón de formación en B. Listo, un patrón de continuación bajista. Buscaría cortos si hubiera algo más interesante, digamos, en las temporalidades intradiarias. Euro-yen, que pues bueno, nos regaló esta hermosa compra para los que de pronto no habían llegado. Buscamos una compra el jueves que se terminó cerrando en el take profit 3 a 1, tres veces el riesgo asumido. Muy bien, ya pues voy a quitar este Fibonacci porque ya no me sirve para nada. Me parece que puede seguir subiendo, ¿sí? Tiene espacio de subida. Vamos a trazar de esa resistencia, ¿listo? Serían los máximos donde esperamos el take profit. Está muy alcista, entonces no sé qué tan probable es que vuelva a dar un patrón, ¿vale? Yo le puse el take profit precisamente porque era viernes, que puse el 3 a 1, tal vez si hubiera sido lunes, pues yo creo que estaría aún dentro de la negociación, pero pues, bueno, no quería dejar la operación para el fin de semana, no me quería arriesgar un gap y pues también necesitaba cerrar porque había empezado la semana con pérdidas y esto me dejaba ya en ganancia, entonces pues eso me gustó muchísimo. Tiene mucho espacio hasta el 127.37, aproximadamente, muy, muy buen espacio. Entonces, nada, simplemente cualquier patrón técnico, me imagino que en 15 minutos tiene sobrecompra, esperaría que pierda la sobrecompra y me iría a buscar
compras en el euro yen, me gusta mucho. ¿Listo? El euro contra el dólar canadiense estaba haciendo algo similar. Venga, lo miramos en diario. Y es que no me gusta en diario nada. En H4, ¿qué me gustaba? Pues que rompió la línea de tendencia y estaba haciendo un posible pullback. Esto podría ser alcista. Finalmente sí, podría ser alcista, pero no. Necesitaría que se ubique por encima del 1.54.029. ¿Listo? Está buena, ¿cierto, Byron? Me gusta ese franco. Me gusta ese franco para venta. Así que hay activos interesantes. El propio euro canadiense, pues uno para qué se queda en eso si no hay nada bonito. Vale, mire, por ejemplo, esto australiano canadiense. Pues sí, podría estar muy alcista porque no pudo vulnerar la línea de tendencia. Hizo el rebote. Tiene mucho espacio alcista. Pero es que en los marcos intradía, yo no sé. O sea, la negociación de esto, yo no le veo un solo patrón. Realmente no le veo un solo patrón a un activo así. Entonces, cuando yo no veo patrones claros, los omito, ¿vale? Esa es mi perspectiva. Sin embargo, lo veo muy alcista. Euro-libra. El euro-libra, a ver, miren esto. Está interesante, ¿no? Rompió la línea de tendencia, se disparó y la está volviendo a tocar. La buscó. El hecho de que la busque me hace interpretar a mí que puede ser una zona de compra, sin embargo, en intradía está muy débil, muy, 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 muy débil. Sería ya muchísimo riesgo el buscar una compra, incluso hay un patrón, esto sería una formación en P, en 15 minutos se puede detallar mejor tal vez, ¿sí? Digamos la negociación de esto, y no está ni siquiera tan loco. Creo que la ejecutaría de esta forma, con una toma de utilidad tal vez por acá, casi en el 5 a 1. No me parece descabellado. El tema es que, no sé, no sé, no sé, no sé. Es que es muy riesgoso por el hecho de que, pues número uno, la libra está muy fuerte. Listo, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y, pues bueno, es que también hay un soporte en el marco semanal interesante, movimiento extendido en velas. Bueno, no sé, voy a esperar a ver qué pasa de aquí a la americana. Si me permite esperar la americana, tal vez busque una compra en Eurolibra. Si no, lo dejo de ladito. ¿Listo? Australiano Kiwi, que también nos regaló una excelente compra, creo que estaba muy clara. Vela de indecisión, vela de rango amplio. Buscamos un trade alcista que nos dio dos veces la relación riesgo-beneficio. Sigue estando muy alcista, sin embargo, quisiera ver una corrección en H4, ¿vale? La primera corrección que aparezca en H4, creo que será la oportunidad interesante de seguir buscando compras. Sin embargo, ya hay un patrón por acá de compra. Es que bueno, 15 minutos se vería muy mal, pero en una hora sería de esta forma. Tiene un casi un 3 a 1 de espacio, entonces pues se ve interesante, ¿vale? Se ve interesante, sin embargo, pues yo creo que me voy a enfocar más en los pares mayores esta semana. Australiano contra el yen, bueno, ya rompió nuevamente esa zona de máximos, tiene muy buen, pues es que el australiano está muy fuerte y el yen está muy débil. Sí, esto podría continuar. El problema es que claramente, mire la sobrecompra, no me gusta, necesito que la pierda y veremos si es capaz de perderla a lo largo de la semana. Libra franco, que poco me gusta, pero bueno, necesita corrección. Ojalá llegara al 1.21.98, ¿vale? Que corrija. Necesitamos corrección, yo no buscaría venta, simplemente esperaría para después buscar las compras. ¿Listo? Euro franco, por acá nos dice Fabricio, ve una venta en Nasdaq. Bueno, pues es que es una contratendencia agresivo, Fabricio, realmente. Porque está muy fuerte, no tiene un indicador de que vaya a caer, a excepción de la extensión. El problema es que cuando tú buscas una venta en un activo tan alcista, lo que estás haciendo es tratar de perseguir el precio bajo un anhelo de que listo, ya tuvo que parar. El problema es que los índices están suba y suba y suba. Entonces el riesgo se multiplica bastante. Euro franco no me parece que haya nada. Esto no hay nada. Libra australiano tampoco. Activo para no gustarme nada. Neozelandés canadiense. Vamos a mirarlo por acá. Este estaba interesante, pero bueno. Lo mismo, se han rangado demasiado, no hay nada. No, quiero perder el tiempo en activos que no, pues no están haciendo absolutamente nada. El euro kiwi, bueno, este sí podría ser. Vela de finalización, posible continuación alcista en el marco diario. Está haciendo un cruce de varias EMAs. El problema es que este activo sí se mueve muy lento, porque pues ambos activos, ambas divisas son muy fuertes, ¿no? Entonces, eso también es la razón por la que se mueve tan lento, pero no.
No, no hay nada. No buscaría compras. Realmente creo que hay activos mucho más interesantes. Claro que sí, Hernández, Eric, el dólar yen, dijimos que la posibilidad bajista es si rompe el 105.26, podríamos buscar cortos porque hay una vela de finalización en resistencia y cruzando una SMA 200 que podría entonces marcar probablemente la finalización. Listo, voy a buscar por acá TradingView para que veamos nuestras criptomonedas, ya que nos dijo Byron que se va a enlistar el Ethereum para cotizar en futuros de la bolsa de derivados más grande del mundo. Entonces empecemos con nuestro amigo el BTC. Buscamos a ver current contract. Esperen a ver porque estamos en el. Este creo que ya venció. Hay que ver qué tanta liquidez tiene este contrato. Felipe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, realmente me gusta que voy a ver una sección de preguntas y respuestas que no había visto por acá. Bueno, ¿qué indicadores recomiendas para determinar en qué tendencia se encuentra el precio? Yo creo que el mejor indicador es un patrón técnico que es pues, la línea de tendencia en los marcos semanal y diario. Esa línea de tendencia te puede indicar si está en una tendencia alcista, bajista o lateral. Bitcoin inicia con un gap alcista, ¿vale? Interesante. Ya en la zona de los 40.000. Listo, está muy cerca de los 40.000. Caesar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy cerca de la zona de los 40.000. Interesante, interesante. En 4 horas la rompió. Me parece a mí que esta semana, fácilmente en el inicio de semana, podría llegar nuevamente a los 42.250. Muy, muy fácilmente podría llegar a esa zona. Me gusta que no tiene sobrecompra, al menos en H4. En H1 sí tiene un poco. Pero, pues sí, creo que rozar los 40.000 no le va a costar en lo más mínimo al Bitcoin. Ya casi podremos ver, ya no nos va a tocar ver el Ethereum en Coinbase. Base, sino en los futuros, ¿listo? Contrato de futuros, interesante. El Ethereum, esta es una hora, vamos a ver el marco diario. Uy, esto está hermoso, uy, hermoso, me encanta, está haciendo la corrección. Por mí que la siga haciendo hasta el 1437, ¿vale? Si la sigue haciendo hasta el 1437, es que mire, tiene todo el potencial de subir, me encantaría que la toque, ¿listo? Aunque bueno, está difícil que lo haga porque está muy fuerte y empezó muy bien. Fíjense cómo rebota en esa SMA con una cola de piso en esa SMA 200, ¿listo? Claro que sí, Felipe, por supuesto, operar a largo plazo. La clase, hicimos una clase el miércoles, bueno, no me acuerdo si fue martes o miércoles, sobre acciones para invertir en el Russell. Puedes mirarla, hay acciones muy interesantes. Realmente sí, ese rebote podría, creo que está muy bien para comprar, podría volverlo a llevar a los máximos de 1745. Yo preferiría que siga corrigiendo para trading intradía, ¿listo? Que baje hasta 1437 y después buscar la compra. Pero en este punto, cualquier patrón en 15 minutos, por ejemplo, creo que ya debe haber un patrón, podría ser disparar el precio al alza. Sí, efectivamente, está haciendo un mínimo mayor, por encima de los máximos se podría comprar con un stop loss por acá. Bueno, en fin, realmente me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho el Ethereum. Muy bien. Vamos a ver a nuestro amigo el USD Cup. US Dollar versus Colombian Peso, que creo que el día del viernes. Bueno, a ver, es que está técnicamente el posible desarrollo del mínimo mayor está muy bien, pero el dólar está muy bajista. Eso es lo que me preocupa, ¿sí? Porque el patrón está claro, el posible desarrollo rompiendo los 3.607 podría llevarlo incluso a los 3.654, pero pues va a depender de si efectivamente lo desarrolla. ¿Listo? No hay nada más que hacer que esperar a ver si hace el posible desarrollo. ¿Listo? Creo que esa sería entonces la operativa. Yo me voy a enfocar entonces en eurodólar, ¿vale? Ojalá haga una corrección, ahí la está haciendo, una corrección. Vamos a esperar. Yo en sesión asiática no quiero operar y menos hoy domingo. Listo. Australiano también me encanta, me encanta. Solamente necesito que corrija
también un poco, que me haga al menos una formación en P. Pierdo un poco la sobrecompra que tiene en una hora, pero me parece un activo absolutamente bullish y esta semana seguramente lo negociaré. Voy a estar muy, muy enfocado en estos dos. Creo que son mis favoritos, estos dos. Ya donde también buscaré trades en caso de que hayan rupturas interesantes, dólar yen, ruptura bajista me iría en corto. Claramente, pues no en trades alternos, es decir, al tiempo, ¿vale? El dólar franco me gusta mucho. No se fijen en lo que haga en asiática, porque pues en asiática todo eso puede ser simplemente una trampa. Simplemente esperaría que rompa esa zona que les dibujé ahí, el 0.898, sí, 0.89867. Si rompe esa zona, me gustaría mucho para ventas, el franco suizo. Por acá, alguien nos pregunta sobre el oro. El oro a mí no me gusta, realmente le doy una perspectiva un poco bajista, pero no lo tocaría. ¿Listo? Sí, creo que esos son los únicos activos que realmente me gustan bastante. Euro, dólar australiano, yen y franco suizo. Semana para pares mayores, tal cual como dice David. De resto, pues estamos pendientes, pero mi enfoque principal va a ser en ellos, pares mayores realmente. Ese va a ser mi enfoque. No significa que solamente voy a operarlos, no sé, pues, si el martes hace pasa algo interesante, pues opero otro activo, un índice, no sé, pero depende. Recuerden que ahora vamos a cambiar pues la metodología, como ya empezamos los domingos, vamos a hacer lo siguiente. Los domingos va a ser este premercado semanal, todos los domingos 7 de la noche en punto. Creo que en Zoom dice 7:30, por favor, es que no sé, le he pedido varias veces al equipo de marketing que me cambie ese horario, pero pues no sé por qué no se puede. Y entonces, por favor, recuerden 7:00. ¿Listo? Los lunes vamos a tener entonces la lectura del nuevo libro. Vamos a leer Market Wizards a recomendación de Byron. Un excelente libro. Ya mañana lo empezaremos. ¿Listo? Mañana ya lo empezaremos. Este es un libro muy, muy, muy interesante. Yo no lo he leído, pero veo muy buenos comentarios. Realmente dicen que es una cosa loca. Y también, pues claramente es un clásico. El trading, ¿listo? Pues también es un libro que está en inglés. Tendremos entonces que, por supuesto, traducirlo. ¿Listo? Sí, lo siento, Eric. Es que no. Siempre les pido al equipo que cambie eso y nunca, nunca lo han podido cambiar. No sé si es que es por negligencia o porque no se puede en el enlace, pero siempre les he dicho, domingos es 7 p.m., 7 p.m. Pero bueno, puedes verlo en Facebook o en YouTube. Esto queda en diferido, en Facebook o en YouTube como análisis de mercados y tendencias. ¿Listo? Mañana entonces tendremos 7:30 p.m., ahora sí, de lunes a jueves es normal, la lectura de psicología del trading. Los martes tendremos una revisión de mercado, nuevamente haremos repaso, hipótesis, qué pasó, qué ocurrió. Miércoles el webinar sorpresa, como siempre, y los jueves la sesión abierta de preguntas y respuestas. ¿Listo? Entonces, así va a quedar distribuido el tema. Esta semana les confirmo si adicionamos, no sé la hora, yo creería que a las 6, perdón, creo que sería de 7 a 8 y de 8 a 9, tal vez, creo que es mejor. Haríamos un día a la semana un webinar de futuros, listo, en la plataforma CQG. Entonces podríamos estar, pero les confirmo esta semana. Yo creo que mañana o el martes les confirmo si podemos hacer esto. Y también tendríamos unos webinars especiales con invitados, pero bueno, realmente eso todavía está por confirmar. Entonces se los comentaré en el momento que ya se ha aprobado. ¿Listo? Ese es mi premercado, señores. Cualquier cosa, cualquier pregunta, ya saben. Preguntas y demás. En el blog, todas las semanas escribimos tanto Carlos como yo. El blog de español, por supuesto. Hay analistas también en inglés, alemán, francés. Soporte@tickmill.com para cualquier consulta de la plataforma. Síganos también, por favor, en Tickmill, como en Tickmill en Facebook, como Tickmill Español. ¿Dónde te podemos encontrar para los webinars? En este enlace. En este enlace, ¿vale? En este enlace me puedes encontrar. ¿Listo? Siempre, Rodrigo, con este enlace de domingo a jueves. Domingo 7 en punto, 7:00 p.m. hora Colombia. Y de lunes a jueves, 7:30 p.m. No, 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 no hay Telegram a guiar. Con mucho gusto, Rodrigo. Claro que sí. Caesar, John Jaime, un placer. O no, no sé, bueno, no sé si tal vez si haya Telegram y yo estoy diciendo acá que no, pero pues hasta donde yo sé, no. Abrazo para todos, nos vemos mañana. Con mucho gusto, placer tenerlos por acá.
Feliz inicio de semana. Esperemos que nos traiga muy, pero muy buenos pips. Abrazo para todos. Nos vemos mañana. Chao, chao.